World Comics. En el universo de los cómics, hemos visto cosas realmente sorprendentes, y no necesariamente por ser heroicas, sino porque no sabemos qué podían estar pensando los escritores cuando hicieron ciertas historias. Batman ha hecho algunas cosas bastante creepy en su carrera, Superman ha sido bastante raro, pero Flash, bueno, él tampoco está libre. Es por eso que World Comics presenta 4 cosas más WTF que Flash ha hecho y que quiere que olvides. 4. Moppy puede haber sido un personaje sin gracia para la historia de Flash, pero nada puede superar la humillación de Flash en el número 146. En esta historia titulada The Mirror Master's Master Stroke, el villano utiliza un dispositivo de reflexión para intercambiar las piernas con Barry Allen. Debido a esto, Flash corre de manera lentísima, y en un momento de brillantez, Barry decide correr sobre sus manos. Y es que si Flash puede romper la barrera del sonido con una sola pisada, ¿qué otra cosa no puede hacer? Y mientras lucía como un mono parado sobre sus manos, Barry Allen corre lo suficientemente rápido para crear un tornado que mantiene a Moppy encarcelado en una pared de viento. De alguna manera, el villano engaña a Barry y lo golpea en frío, antes de perderse para disfrutar de unos minutos más con sus piernas supermotorizadas. 3. Hunter Solomon no ha tenido una vida fácil. Falló en proteger a su familia, su suegro fue asesinado repentinamente y después su familia se disolvió. Con la esperanza de revertir esta tragedia, Hunter se acercó a Flash y le suplicó que corrigiera la historia. Cuando el velocista Escarlata lo rechazó, Hunter tomó las cosas en sus propias manos y accidentalmente creó innumerables ondulaciones en el tiempo y el espacio. Ahora, con el nombre de Zoom, Hunter decidió usar sus poderes para traer dolor a los sujetos más cercanos a Flash. Esto suena como una trama estándar de superhéroes, pero la respuesta furiosa de Flash no tuvo precedentes. En lugar de vencerlo en una pelea a puño limpio, Flash llevó a Zoom a una de las realidades que creó, donde esa ventana de tiempo está dominada por las pesadillas más grandes de Hunter. Y ahora, atrapado en una repetición de su pasado, Zoom se ve obligado a ver repetidamente el asesinato de su suegro. 2. Después de que perdió sus poderes durante el Flashpoint, Barry estaba decidido a recuperarlos, y aunque el Batman de Thomas Wayne pensó que el plan es una locura digna de Arkham, ambos se pusieron a crear el accidente que le dio a Barry acceso al Speed Force. Esta estrategia implicaba el uso de una silla eléctrica de apariencia medieval, la instalación de conductores de relámpagos masivos y la espera de una tormenta. En su primer intento, no sucedió nada, aunque Barry es perforado por un rayo y sufre serias quemaduras, pero no recupera sus poderes. A pesar del fracaso del plan, Barry se compromete una vez más, ahora vendado como una momia. Se tira a la silla y ordena a Batman que gire el interruptor, y antes de que cualquiera de ellos esté listo, el rayo cae y trae a Barry de nuevo a la forma de Flash. 1. El equipo de escritores de Barry Allen lo apostó todo en Flash número 115, donde Gorilla Grodd dispara a su némesis con un arma radiactiva que lo convierte en una esponja de humedad, haciendo que Flash se hiciera un héroe terriblemente obeso. Desafortunadamente, la situación de Barry no se detiene allí. Después de convertirse en una bola de bolos gigante, Flash es golpeado por una segunda pistola que destroza su agudeza mental. Inmovilizado, Barry Allen se convierte en un monstruo, pero afortunadamente, Barry entra en una habitación deshidratada donde se sienta y gotea lentamente sus kilos de más. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Te gustaría que habláramos sobre alguna historia, dato o personaje en específico? Dinos en los comentarios. Dedicamos este video a Misael Inocencio, Marvel Modas, Frank 14, José Manuel Florvile, Alejandra Mendoza y a Roberto Julio Núñez por haber comentado el video, los 7 personajes más frikis y extraños de Marvel. Yo soy Ángel Gómez y esto fue todo por este video. ¡Adiós!